Good evening, everyone. Welcome to On the Front Lines, a virtual conversation with Yvonne Yanez and Marian Cisneros. My name is Beth Lormer, and I am the Ecological Justice Program Coordinator for Kairos Canada. Kairos strives to bring together peoples, Indigenous, settler, and newcomer, in a shared commitment to ecological justice and human rights. We work with networks of activists in Canada, with global partners around the world, and with Canadian churches. A technical note before we proceed, interpretation is enabled for tonight's event. If you would like to follow along in Spanish, please locate the globe icon at the bottom of your Zoom window and use the menu to select which language you would like to follow along in. I would like to begin this evening in a good way by acknowledging the land where I am located and where the Kairos Toronto office is located. This is the land of the Wendat, the Haudenosaunee, and more recently the Mississaugas. It is a land governed by the Dish With One Spoon Wampum Belt Covenant, which is an agreement to peaceably share and care for the lands and resources around the Great Lakes. I would encourage you to take a moment wherever you are right now to acknowledge in your heart the First Peoples and the treaties of the land in which you inhabit and to express gratitude. You are also welcome to share where you are joining us from in the chat. Tonight's webinar is part of Kairos Climate Action Month. Kairos began Climate Action Month in 2019 to galvanize awareness and action around the climate crisis and to highlight the impacts on vulnerable communities, including women and Indigenous peoples. On each day in September, we post content about a topic related to climate change on our website. And this content is centered around weekly themes, and we provide supporting resources to learn more, including reports, videos, events like this one, and reflections and more. Our theme this week is Indigenous rights. And throughout this week, we will showcase the leadership and resilience of Indigenous women, land defenders, and water protectors who are taking action to protect their communities at great personal risk. Next week, we will be exploring global climate justice. And I invite you to join us next Tuesday at the same time, 7 p.m. Eastern, for our next event, a screening and discussion of the film Women Hold Up the Sky, African Women Rise for Climate Justice. More information and to register for this event will be shared in the chat momentarily. One of the main actions that we are supporting this month is an e-petition calling on the federal government to increase its targets to reduce greenhouse gas emissions, to support a just transition, to uphold Indigenous rights, and to respond to the pandemic and climate crisis in the global south. I will also include a link to that e-petition, and I encourage you to sign it today and share it with your family and friends. The signatures close on October 6th. And I invite all Canadian citizens who are joining us tonight to sign that and take part in that action. So you can follow the Kairos blog on our homepage for new Climate Action Month content daily. And I thank you for joining us in this collective action and learning for climate justice by being here with us tonight. Tonight's event also recognizes Kairos' work in partnership with women land defenders and water defenders, primarily Indigenous women and organizations in Canada and the Global South. This work aims to make visible the impacts of resource extraction on Indigenous women, to draw attention to Indigenous women's work in the defense of community rights and the environment, to advocate for corporate accountability of the Canadian extractive sector operating abroad. Last November, Kairos launched Mother Earth and Resource Extraction, otherwise known as MUIR Hub. And this is a living digital resource hub developed for and in consultation with women, land, and water defenders. The hub brings together a range of original and existing material to support research, advocacy, information sharing, and movement building around the subject of resource extraction and its gendered implications. I encourage you to visit the MUIR Hub and explore its content.
And I will also put that link in the chat momentarily. A few more technical notes for tonight. Tonight's event will be recorded in Spanish and English and shared on the Kairos website in the coming days. So you can check back on that and we can share it with anyone who wasn't able to make it tonight. We have also enabled the Q&A for tonight's event. If you have questions for Yvonne and Miriam, please write them in the Q&A. Our event is only 1 hour tonight, but if time remains at the end of the evening, we will take 3 questions at a time for Miriam and Yvonne, and we'll respond to those. If you have questions for Kairos during this event, you may also use the Q&A and we can respond to them. We'll follow up with responses. I am now going to pass it over to my colleague, Rachel Warden, who will introduce our guests tonight and moderate this evening's conversation. Rachel is Kairos' Partnerships Manager, coordinating our program on gender peace and security and our work on gendered impacts of resource extraction. And she has many years of working in solidarity and partnership with organizations in Latin America. I now pass it over to you, Rachel. Thank you. Thank you. Before I introduce our guests, I just want to say what a great privilege and honor it is to be at this panel to moderate it. When I think of on the front lines, in el frente, of indigenous resistance and land defense and climate justice, I think of Ecuador and I think of Acción Ecológica. Acción Ecológica is a highly respected environmental organization that works on environmental issues and climate justice locally, nationally, and internationally. They work on a range of issues from like local transportation to international campaigns to keep the oil in the ground. They're members of Oil Watch International and networks of women land defenders in Latin America. And their work is solidly grounded in relationships with indigenous peoples in Ecuador. And it's based on mutual support, respect, and a common agenda. Just a little bit about our history with Acción Ecológica. We have a long standing partnership with Acción Ecológica as Kairos. And the thing about being involved in this ecumenical work for a long time, almost 25 years, is that I remember this history. And I remember that Acción Ecológica and the women, because they are mostly women, have always been on the front lines of climate justice. I remember when Acción Ecológica introduced the concept of ecological debt to the Jubilee campaign over 20 years ago. Now, the Jubilee campaign, as you probably know, is about debt forgiveness. Ecological debt required a paradigm shift, basically putting for the idea that the North, a northern so-called developed country, owed the South, not vice versa, because of the environmental destruction, human rights violations caused by centuries of exploitation and resource extraction and colonization. This was definitely on the front lines, in el frente, at the time. Now it's become much more of discourse around climate justice. And throughout the history of Acción Ecológica, they have been on the front lines, and with them have been indigenous communities and movements. Together, they led the campaign for the rights of nature and Mother Earth and continue to defend these rights, even in a country where these rights are part of the Constitution and still being violated. They led the Keep the Oil in the Soil campaign, La Isuni became a model or a case study or a emblematic of that. And Yvonne, one of our speakers, was the lead voice in this campaign. They continue to call for and promote the right for buen vivir, living with enough, an ideal or a way of life that is lived by many indigenous communities and is an alternative to consumerism and capitalism. So it's been a real privilege to work with Acción Ecológica in partnership. They have really informed our work at Kairos, but I also think the work of climate justice movement in general. There is actually a shout out to the work of Acción Ecológica in Naomi Klein's book, This Changes Everything,
capitalism versus climate change. And I think perhaps the this in This Changes Everything refers to organizations like Acción Ecológica. So again, it's a real privilege to be here on the front lines with Acción Ecológica to discuss these issues. I could go on and on about how fabulous Acción Ecológica is and how much I've learned from them, but I won't because our guests from Ecuador and from Acción Ecológica have more direct experience and far more interesting things to say. So it's a real pleasure to introduce both Yvonne and Yanez and Miriam Cisnero, who have joined me for our conversation today. Yvonne is a founding member of Acción Ecológica, which I've talked about. She's also a member of Oil Watch. It's an organization or network that resists oil activities. Yvonne works on energy issues, climate justice, and more recently, environmental services. She has she's been an active promoter of Keep Oil in the Soil, as I mentioned, for many years, and has talked internationally about Yasuni as an emblematic case of keeping the oil in the soil. Miriam Cisneros is a daughter of the Sarayaku Kichwa peoples and is a former president of Sarayaku community. For 40 years, she's been defending human and environmental rights and has participated in local, national, international events for the protection of Mother Earth. She represents the many indigenous women who are leaders in the struggles of the Quechua people in the Amazon. And we just learned that she was a key voice in the mobilizations, indigenous mobilizations in Ecuador that happened last year. So I'm going to start our conversation now. I'm going to switch to Spanish. Okay. So voy a empezar la conversación ahora con las preguntas. Y las preguntas son en tres partes y cada parte a 15 minutos. Y cada pregunta nos pueden hacer un webinario, pero por cada minuto tiene como cinco minutos. Vamos a empezar ahora. Vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es la misma por los dos, por Miriam y Yvonne. Y actualmente es tres preguntas, pero es la pregunta si nos puede contar un poco sobre sus experiencias como defensora de los derechos humanos y del territorio y como activistas por la justicia climática en Ecuador. ¿Cuáles son los mayores desafíos que han enfrentado en este trabajo y dónde encuentran esperanza u oportunidad de cambio? Y no sé, ¿quién quiere empezar? No, sí. Yeah. Miriam. Yeah. Bueno, primeramente saludarles a quienes nos están escuchando y nos dan este seguimiento, esta conversación que es muy importante para todos los pueblos indígenas y para todas las personas, familias, activistas que nos siguen a la lucha y la defensa que llevamos desde nuestros territorios. De acuerdo a la pregunta que hace, que cuáles son los mayores desafíos que hemos enfrentado como mujeres, como organizaciones también, como organizaciones colectivos de pueblos y organizaciones indígenas, yo voy a hablar desde la perspectiva de la lucha de las mujeres que llevamos en el transcurso de varios años hasta aquí,
que para las mujeres no ha sido fácil de enfrentar, como en la Amazonía ecuatoriana nuestra lucha ha sido la defensa del territorio, porque ha sido un espacio de vida para nosotros, un espacio que nos da una conexión profunda entre la madre tierra y el ser humano. Las mujeres mucho nos identificamos con la tierra porque las mujeres somos madres. La tierra es la que produce y las mujeres también damos vida a los seres humanos, ¿no? Dentro de los desafíos, nosotras las mujeres somos las más desprotegidas, se podría decir. Cuando empezamos nuestra lucha como mujeres en defensa de nuestro territorio, en contra a las empresas extractivas, hemos sido violentadas, somos las que hemos sufrido la violencia en carne propia, en nuestras luchas. Esto hace que las mujeres también alcemos la voz. Las autoridades, los gobiernos de turno, no nos ven como personas que estamos defendiendo la vida en sí. Más bien nos han visto como una piedra en el zapato, que nosotros no estamos dejando que un país se desarrolle. Para nosotros, un concepto dentro de los pueblos indígenas, para nosotros, de palabra desarrollo no es un concepto que nos hace entender bien. Para nosotros, desarrollo no existe. Solo existe el concepto de la vida en armonía con la madre tierra, con la Pachamama, con la naturaleza y con el espacio donde nosotros convivimos. Muchas de las veces las mujeres que estamos al frente de esta lucha hemos sido perseguidas, nos han tratado de callar, nos han humillado, nos han matado a muchas de nuestras hermanas, no solo acá en el Ecuador, sino en muchos países donde los pueblos indígenas estamos luchando por el espacio de vida, para garantizar la vida sana, la vida así como nos dejaron una herencia como un legado a nuestros antepasados, ese espacio donde por millones de años existimos. Eso es lo que nos han querido callar. Por lo tanto, las mujeres vemos como única esperanza de buscar la unidad entre mujeres con otros pueblos que tienen las mismas luchas similares a la nuestra. De pronto son más fuertes que la nuestra, que a veces nos da mucha pena, nos da mucha tristeza de que las mujeres tengamos que hablar sobre nuestras luchas, cuando los gobiernos solo nos tildan de que somos ecologistas infantiles, cuando se trata de una vida, cuando se trata de defender una vida para el planeta y para toda la humanidad. La esperanza está en nosotras, en todos, porque nosotros somos los únicos responsables de cuidarnos, de protegernos, porque la tierra no es nuestra. Más bien nosotros convivimos con la tierra, somos parte de la tierra. Nosotros también vivimos como prestados en ese espacio de vida. De pronto para dejar la herencia para nuestras futuras generaciones, tengamos que exponer nuestras vidas en las calles, en diferentes espacios para ser escuchadas. Entonces, eso ha sido un desafío muy grande que nosotros como mujeres, no solo yo, sino hay muchas mujeres amazónicas que estamos al frente, hemos sufrido este tipo de agresiones, este tipo de violencia, de discriminación en diferentes ámbitos donde nosotros exponemos al peligro, pero estamos firmes con nuestras posiciones, con nuestras propuestas, demostrándole que si la humanidad entra a la conciencia, es posible. Bueno, muchísimas gracias, Miriam, para este testimonio tan fuerte y para
compartir su experiencia como mujer indígena. Yvonne, si tú puedes hablar un poco también sobre su experiencia como defensora, como activista, y los desafíos y cómo y dónde encuentra oportunidad y esperanza. Muchas gracias, Rachel. Un saludo a todas y a todos quienes están escuchando este seminario. Un saludo particular a nuestros amigos y amigas de Kairos, que efectivamente son muchísimos años ya que estamos luchando juntos y juntas de la mano para tratar de llegar a un mundo mejor. La pregunta es bien, es muy interesante, ¿no? Porque las experiencias, y en mi caso particular, no están desligadas de los 34 años de mi vinculación, digamos, desde que fundamos con unas compañeras biólogas, Acción Ecológica. Y me voy a referir un minuto a esa experiencia particular desde el punto de vista de la organización. Le voy a pedir a Paulina, la intérprete, que me diga si es que estoy hablando muy rápido para bajar la velocidad. En el año 86, o sea, desde 34 años, un grupo de mujeres jóvenes, madres en ese entonces, estudiábamos biología. Y después van a entender por qué me refiero a esta experiencia particular. Estudiábamos biología en una universidad en donde nos enseñaban que las ciencias de la vida eran exclusivamente una ciencia vinculada a los genes, vinculada a las fórmulas, vinculada a la descripción taxonómica de las plantas, una ciencia que nos enseñaba que las cosas eran de laboratorio y parecían estar desconectadas de los problemas ambientales, desconectada esta ciencia, desconectada de no solamente de los problemas ambientales, sino también desconectada de los territorios. Y fue así, y esto lo traigo ahora acá, porque yo creo que es exactamente lo que está pasando también, por ejemplo, con el tema de la ciencia climática. La ciencia climática de ahora es una ciencia desconectada de los territorios, es una ciencia climática desconectada de los pueblos, es una ciencia climática despolitizada. Y en ese momento, hace 40 años, cuando estudiábamos biología, nos dimos cuenta, digamos, en esta, porque las fuerzas del universo siempre confluyen para que pasen las cosas. Yo y mis compañeras nos dimos cuenta que esa ciencia biológica estaba siendo despolitizada. Y era importantísimo en ese momento crear una organización que vincule justamente lo que son las ciencias de la vida, que vincule con los problemas ambientales, etc. Y todo eso, luchando con todos los desafíos a lo largo de estos 35 años que han sido, no solamente luchar contra la ciencia, digamos en ese sentido de una ciencia como muy pura, ¿no?, y despolitizada. El otro desafío ha sido luchar también contra los gobiernos neoliberales que hemos tenido, desde las políticas neoliberales que hemos tenido desde los finales de los años 80 hasta ahora. Otro problema y desafío que hemos tenido es enfrentar el creciente poder corporativo. Otro desafío que hemos tenido es la creciente militarización, judicialización, criminalización, persecución. Acción Ecológica, de hecho, durante el gobierno anterior de Rafael Correa, dos veces tuvimos un intento de cierre de la organización. Entonces, acá, ahora que llegamos acá después de tantas décadas, lo que podemos decir es que frente a estos desafíos, lo que nos ha inspirado el poder seguir adelante, precisamente creo yo que es justamente esta necesidad de vincular esta visión
digamos, de lo que es la naturaleza como un sujeto de derechos que está reconocido en la Constitución ecuatoriana, vincularla con los pueblos que cuidan la naturaleza, que protegen las naturalezas, porque no es una sola, que protegen los bosques, los ríos, los páramos, las selvas, etc. Y la inspiración esta que nos dan precisamente estos pueblos, como lo ha dicho perfectamente Miriam, esas palabras son las que nos han inspirado a nosotros para justamente poder enfrentar estos desafíos tan difíciles que hemos tenido durante estos años, pero además también enfrentar el desafío de ver el mundo de una manera diferente, ver el mundo de una manera no con ojos de biología, ni con ojos de ciencia climática, ni con ojos de física, ni con ojos, sino con unos ojos desde una mirada del sur y con unos ojos desde una mirada de un país, como es el caso del Ecuador, en donde todavía hay pueblos indígenas, en donde todavía la mayor parte de la agricultura está hecha por campesinos y campesinas principalmente, en donde todavía existen pescadores, en donde todavía hay comunidades. Entonces, esto ha sido para nosotras nuestra gran inspiración. Finalmente, yo quería tal vez referirme un poquito más al tema de la justicia climática, aunque sé que al final va a haber una pregunta más específica sobre eso. Pero a mí me parece que es muy importante el entender la lucha por la justicia climática desde esta perspectiva, que es esta perspectiva de ver a la naturaleza como sujeto de derechos y de entender que la justicia no solamente es una justicia con los pueblos, sino también es una justicia que tiene que darse con las naturalezas. Yo creo que por ahora esta va a ser mi primera intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ivonne. Y gracias para esta pequeña historia de acción ecológica y también para recordarnos de la perspectiva, ¿no? De la perspectiva de la naturaleza y la importancia de este vínculo entre naturaleza y los pueblos. Los siguientes preguntas son un poco sobre esta perspectiva y la influencia de la cosmovisión y específicamente el conocimiento indígena sobre la experiencia. Y la primera pregunta es para Miriam. Si Miriam nos puede hablar un poco de las influencias y qué ha sido la influencia de la cosmovisión y el conocimiento indígena sobre su experiencia como defensora y activista. Y Miriam, tiene que poner su mute está todavía, ok. Sí. Bueno, gracias. Adelante. La pandemia que nos pone a utilizar estas tecnologías que todavía no las actualizamos. Toca aprender. Sobre la qué influencia, qué importancia que hemos tenido dentro de la cosmovisión y conocimiento ancestral. Un poco para comentarles que nuestros pueblos luchan y resisten por la madre tierra. Como hace rato les comentaba, que los gobiernos y las industrias solo nos distraen con soluciones falsas, dando una esperanza de vida. Pero para los pueblos indígenas que luchamos por la justicia climática, No ha sido fácil dejando los fósiles bajo el suelo o bajo la tierra. Nuestra lucha es por la justicia, por la madre tierra, por las mujeres, por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos y por los que vendrán. Nosotros, voy a hablar sobre mi pueblo. Nosotros pasamos
un tiempo de problemas, de violación de derechos humanos con la entrada de una empresa CGC al territorio Sarayaco, cuando llegó con grandes impactos dentro del territorio, que es de conocimiento internacional sobre el caso Sarayaco, que Sarayaco llevó un proceso de lucha por largos años. A pesar de ello, para nosotros, la cosmovisión y el conocimiento ancestral y la relación con la Madre Tierra es una conexión espiritual. Para nosotros, nosotros hablamos y tenemos una propuesta, Causa Xacha, que es la selva viviente, que en el 2018 hicimos un lanzamiento, que es una propuesta de vida, que está trabajado pensando en nosotros y para todos los pueblos indígenas. Para nosotros, las son sagrados. Todo ser tiene vida, todo ser tiene un dueño, un espíritu, que nos da la conexión a través de los sueños, a través de la ayahuasca con los yachaks. Por lo tanto, es esencial, es vital para nosotros hablar de Causa Xacha, de selva viviente. Esta propuesta es una propuesta universal que proponemos un reconocimiento jurídico de reivindicación al derecho territorial y la Pachamama, que es necesario y esencial para el equilibrio del planeta y la preservación de la vida. Esto ha sido muy importante para nosotros, porque solo de esta forma podemos enfrentar a los diferentes cambios climáticos que actualmente lo estamos viviendo. Nosotros somos los que más sentimos la afectación que recientemente en mi pueblo y en otros pueblos de la cuenca del río Bobonasa, con la inundación, hemos sido muy afectados. Esto nos hace ver que cada día, si las grandes industrias de los países grandes, de los gobernantes, que no ponen un control, esto va a seguir de largo. Por lo tanto, nosotros seguimos socializando nuestra propuesta y que es muy importante que todos los pueblos se empoderen de esta propuesta para dar vida a la planeta Tierra y a la humanidad. Por cuestión de tiempo, yo creo que esto sería como una introducción de lo que nosotros, cómo estamos conectados de acuerdo a la pregunta. No, muchas gracias, Miriam. Y tenemos otra pregunta también después. So, muchas gracias para esta testimonio y descripción muy profunda de la cosmovisión y la conexión con la Madre Tierra y la propuesta de selva vivante. Muchas gracias. La pregunta para Yvonne es un poco más sobre su trabajo y experiencia con Acción Ecológica y la importancia que ha tenido el conocimiento indígena y la cosmovisión en este trabajo de Acción Ecológica. Muchas gracias, Rachel. Efectivamente, lo que se llama cosmovisión indígena, pero que en realidad es la forma de vivir con la forma de vivir de los pueblos indígenas, ¿no? Porque también existe la cosmovisión, no solo de los pueblos indígenas. Y de hecho, tanto los pueblos indígenas amazónicos como los pescadores, como los campesinos, como todos estos saberes, epistemologías, conocimientos, ciencias, tecnologías, todos estos aportes, digamos, que los pueblos han dado a la humanidad, es justamente lo que Acción Ecológica, no solamente que nos inspira, sino que es lo que queremos defender. Es decir, que estas formas de vivir es lo que Acción Ecológica desde hace 40, 34 años
ha querido proteger a través del apoyo a la resistencia de los pueblos, pero también a través del aporte desde nuestra organización con, por ejemplo, estrategias de campaña, con estrategias de visibilización de la importancia de estos conocimientos, saberes, epistemologías indígenas, campesinas, de pescadores, de pastores, etcétera. No solamente que hemos visibilizado porque son importantes de que se mantengan, sino porque nosotras creemos que las soluciones frente a la crisis ambiental se encuentran precisamente en los territorios. Y esa es la primera cosa. La segunda cosa es que en particular en estos mundos que nosotros llamamos cosmovisiones, digamos, el papel de las mujeres es fundamental. No solamente como recreadoras de vida, como protectoras de semillas, como cuidadoras de la selva, sino porque además las mujeres en particular tienen una fuerza que da justamente a las comunidades y a las organizaciones comunitarias mucho más poder para poder expresar como lo ha hecho Miriam en este caso. Es decir, que la cosmovisión, llamemos así, propia de las mujeres, ha sido y seguirá siendo fundamental, seguramente, y no solo para Acción Ecológica en el trabajo, sino que yo creo que debería ser además fundamental para las organizaciones que están tratando de crear de hacer cambios sociales para mejor. Otra cosa importante que para nosotras ha sido, digamos, importante no solamente por la inspiración, sino también porque sabemos que tenemos que defender, son todas estrategias de lucha que tienen los pueblos. Por ejemplo, la estrategia de lucha para defender el agua de los páramos frente a la minería, o la estrategia de las mujeres que se organizan frente al COVID. Por ejemplo, ahorita mismo, hay muchas mujeres en comunidades que son las que están organizándose justamente para enfrentar desde la sabiduría de los pueblos, desde la sabiduría de los pueblos para sanar que están enfrentando la situación de la COVID-19 en sus territorios. Y en países como el Ecuador, en donde todavía, si bien la medicina está totalmente medicalizada, pero todavía para nosotras y nosotros, esta sabiduría de los pueblos, por ejemplo, para sanar frente a estas enfermedades es todavía muy importante. O sea, aquí la gente todavía puede que tome sus pastillas, pero puede que también se cure con las hierbas y con la medicina tradicional. Entonces, los conocimientos son muy importantes también, inclusive en un contexto de pandemia. Pero también, y con esto voy a terminar, es que justamente la mitad del Ecuador, ahora más del 65% del Ecuador, ya vive en las ciudades. Inclusive hay comunidades indígenas fuertes que viven en barrios de las ciudades, tanto en la costa como en la sierra y en la Amazonía. Entonces, estos conocimientos, que no solamente son conocimientos de manejar plantas, de manejar el bosque, de saber el bosque, todo eso, sino también son conocimientos de estrategias y de estrategias políticas, creo que son fundamentales justamente para crear alianzas, alianzas con organizaciones de las ciudades, para crear alianzas con los pueblos de la ciudad, para precisamente enfrentar toda esta arremetida del capitalismo y también obviamente para enfrentar los problemas ambientales que están asociados a estos problemas, incluido el cambio climático. Gracias. Gracias. Gracias, Ivonne. Gracias para recordarnos que las soluciones nos encuentran en los territorios y en las mujeres y también en el conocimiento de los pueblos. Tengo otra pregunta para Miriam. No sé si puede hablar un poquito más sobre la influencia e importancia que ha tenido su cosmovisión, su forma de vida, su conocimiento ancestral y la relación con la tierra en su formación como defensora
y como activista de la justicia climática. Bueno, frente a la justicia climática, las perspectivas, los conocimientos y las experiencias de las mujeres indígenas están en la lucha. Partimos desde la lucha, las experiencias de promover y llegar a diferentes espacios para que este tema sea un eje principal para proteger la selva, la naturaleza, los páramos, las islas, en este caso, evitando la contaminación, la basura, aparte de la irresponsabilidad humana que vivimos actualmente. El cambio está en la responsabilidad de cada uno de nosotros. No es la responsabilidad de cuidar la tierra y el espacio de vida. Yo como mujer indígena, como mestiza, como afroecuatoriana, como de otros continentes, asumir con responsabilidad está en cada uno de nosotros. La conciencia del ser humano tiene que verse de una manera más sabia para poder proteger. No habrá justicia mientras en el occidente no haya respeto hacia la naturaleza. Cuando las grandes industrias petroleras, madereras, mineras, de otras empresas también, ya sean pequeños, medianos o grandes, siguen contaminando a este espacio de vida, solo van a quedar nuestra lucha en la nada. Nosotros, desde los pueblos indígenas, dentro de nuestros territorios donde nosotros estamos asentados, nosotros no vamos a cansar nuestra lucha, porque creemos que la vida humana es nuestra responsabilidad. Y a todos quienes nos están escuchando, yo no me identifico como activista porque yo defiendo mi territorio y soy una defensora más de otras millones de mujeres y no sé cuántos pueblos también tienen las mismas luchas similares. Entonces formo parte de ello y somos una de las personas que alzamos la voz frente a estos atropellos, frente a esta violación que nos traen dentro de nuestros territorios. Y esto es muy importante porque en estos espacios podemos llamar a la unidad, a la concientización, para podernos unir voces, para poder salvar nuestro planeta, porque es nuestra responsabilidad. De mi parte, eso sería mi aporte en esta pregunta, porque es una de las experiencias que nosotros estamos viviendo en carne propia, porque día a día se abren nuevos bloques petroleros y eso es muy grave para nosotros. Bueno, muchas gracias, Miriam, y muchas gracias para esta perspectiva tan colectiva y recordarnos que es la unidad y que la responsabilidad de todos, la protección de la madre tierra. La última pregunta es un poco como más amplio y es un poco una pregunta de, bueno, hemos hablado mucho de la justicia climática, pero desde su perspectiva, ¿qué es la justicia climática? Y ¿por qué también hemos hablado de eso? Pero si quiere decir más sobre
¿por qué las perspectivas, los conocimientos y las experiencias de las mujeres indígenas y las mujeres en general son tan importantes en esta lucha para justicia climática? So, es la última pregunta, la misma pregunta para los dos. No sé quién quiere empezar. Puedo empezar. Oh, ok. Gracias, Rachel. Yo quisiera empezar respondiendo a la pregunta diciendo que no es justicia climática. Lo que nosotros creemos que no es justicia climática es, por ejemplo, toda esta nueva corriente de hablar de tasa de carbono cero, carbono neutral, todo lo que son impuestos de carbono. Eso no es justicia climática. Tampoco el Acuerdo de París tiene que ver con justicia climática. Porque todos estos mecanismos lo que hacen es más bien promover la injusticia climática. Tampoco es justicia climática cuando desde el gobierno o desde las empresas hablan de salvaguardas para las mujeres. Tampoco es justicia climática cuando desde el gobierno y las empresas hablan de salvaguardas de pueblos indígenas, cuando quieren imponer proyectos extractivos o cuando quieren imponer proyectos de servicios ambientales como, por ejemplo, Red Más. Tampoco es justicia climática lo que tiene que ver con lo que se conoce como desarrollo limpio, ni nada que tenga que ver con economía verde. Justicia climática no es pagar mejor por la tonelada de carbono que supuestamente está siendo compensada en los bosques de los pueblos indígenas. Justicia climática no tiene nada que ver cuando se habla de grados de temperatura o de 350 partes por millón, que son cifras y números que para la mayor parte de la gente no significan nada. Para nosotras, justicia climática, al contrario de lo que dije antes, tiene que ver, por ejemplo, con lo que Rachel mencionó al principio de este seminario, el reconocer la deuda ecológica. El reconocer la deuda ecológica que tienen los países industrializados del norte con los pueblos y los países del sur. Es reconocer la deuda climática que tienen, por ejemplo, las empresas petroleras como la Texaco, Chevron, como la ExxonMobil, como la Incana, que es una empresa canadiense. Justicia climática tiene mucho que ver, por ejemplo, con detener las causas que están causando el cambio climático. Si queremos hablar de justicia, tenemos que decir cuáles son las causas, por lo tanto, vamos a enfrentarlas. Esto es, por ejemplo, empezar a dejar el petróleo, el gas, el carbón, los tar sands en el subsuelo. Justicia climática también tiene que ver con reparar los daños causados. No solamente reparar a los países y pueblos del sur por los impactos de los desastres climáticos, sino también implica reparar los territorios de los pueblos en donde, por ejemplo, se extrae el petróleo, el carbón, el gas, o se hacen los proyectos de falsas soluciones como Red. Entonces, justicia climática simplemente lo que significa es que la justicia en este caso sea con los pueblos, pero también con la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de justicia climática, tenemos que ponernos en una posición desde donde yo hablo justicia climática. Para los pueblos del Ecuador, los pueblos indígenas, en general, los pueblos que vivimos en el Ecuador, la justicia climática es para con nosotros, no para las transnacionales ni los gobiernos, sino con nosotros para que se reparen los territorios, para que se reconozca y haya un resarcimiento de la deuda ecológica y social e histórica, porque no, la deuda ecológica no empieza ahora, ya tiene bastantes años. Y lo más importante es que la justicia climática también tiene que ver con un resarcimiento y una restitución
de los derechos de la naturaleza que han sido violentados. Muchas gracias. Wow. Gracias, gracias para esta, para compartir tan claramente, tan directamente, que no es, no es justicia climática y también lo que es. Para terminar, porque solo tenemos como 5 minutos, pero para terminar quiero preguntar la misma pregunta a Miriam. Para usted, Miriam, ¿qué es justicia climática y por qué las perspectivas de las mujeres son tan importantes? Bueno, la justicia climática, perspectiva climática, para nosotros es muy importante recalcar, comparto con mensaje de Ivonne, hace rato decía que para nosotros, para las mujeres y para los pueblos que resistimos, no hay una justicia climática justa. ¿Cómo hablar de justicia climática cuando los occidentes no respetan? No hay respeto, no hay ese respeto hacia la naturaleza, hacia el convivir en el espacio donde estamos. Debe ser justa. Hablar de sostenibilidad de la naturaleza, hablar de promover una transición justa a un futuro sostenible y libre de combustibles fósiles, que a la vez proteja a las personas en los países más vulnerables de los impactos del cambio climático. En este caso, no solo los pueblos indígenas estamos exponiendo a esto, sino más bien toda la humanidad, tanto en la ciudad como en la Amazonía, en los páramos, en la costa, tenemos afectaciones graves, de alguna u otra forma nos afectan. Entonces, yo diría que no hay una justicia climática de qué hablar cuando no hay quien asuma responsabilidades de los daños que estamos haciendo al espacio de vida donde estamos nosotros. Entonces, yo creo que eso sería de mi parte. Cuando no hay un responsable que asuma, no podemos hablar de justicia climática. Muchas gracias, Miriam. Y quiero tomar esta oportunidad, como solo tenemos algunos momentos, pero quiero decir muchas gracias a Miriam y Ivonne para compartir sus experiencias, su conocimiento, su sabiduría. Gracias para compartir esta inspiración, pero yo creo que también las razones para defender la naturaleza y un testimonio claro que lo que no es la justicia climática, pero también una razón muy fuerte de estar en el frente en la lucha para lo que es justicia climática. Voy a cambiar en inglés solo rapidito. I just want to wrap up here and say we don't have time for questions.
on the webinar, but we are very interested in your questions. And so we've been collecting them on the question answer. And also, if you have any other questions that occur to you, please please share them with Beth, and she'll share her email in the chat. I also want to remind you that it's Climate Justice Month or Climate Action Month, as Beth said, and please continue to check out Kairos blogs on the homepage for new content every day. And please do take that action right now if you haven't already, and sign the e-petition calling for increased climate action from our government. And join us next Tuesday for a screening and discussion of the film Women Hold Up the Sky at 7 p.m. I want to take the last couple minutes for thank yous. I want to thank everybody involved, and I don't know if everybody can put their cameras on so that I can thank you all. I'd like to thank, of course, Miriam and Yvonne for joining us from Ecuador, and again for sharing with us tonight. And thank you so much. I want to thank Paulina for her interpretation. Paulina has become almost an honorary member of Kairos. She's been interpreting and translating for us so much. We really, really appreciate her excellent translation. Want to thank Gabriela Jimenez, who's behind the scenes. She's our technical wizard, and she's also the Latin American Partnerships Coordinator, and she's also the creator of the Mayor Hub, and that link has been shared with you in chat. And I want to thank Beth as well for all this fabulous work that you're doing for Climate Action Month, and for organizing this webinar. So thank you, everybody. And as we said, we'll be sharing the recording of the webinar. And please don't hesitate to send us your questions. Thank you.